Bueno, hola, buen día para todos. ¿Cómo están? Bien, atrás. Bueno, le damos la bienvenida desde el área de recreación, desde la Municipalidad de Neuquén. Nos vamos a presentar, mi nombre es Cintia y él es Lucas. Entre los dos le vamos a hacer el circuito, el guiado, en lo que se denomina Torre Talero. ¿Sí? Así es el nombre del circuito. Pero así no es como se denomina este lugar, sino que este lugar se denomina La Zagala. No sé si vieron el cartel de bienvenida en la entrada. Así es como se llamó este lugar por su dueño, Eduardo Talero. Sí, pero ellos nosotros lo reconocemos más por Torre Talero, precisamente por lo más característico del edificio, que más adelante vamos a ir viendo. ¿Sí? ¿Alguien escuchó alguna vez sobre Eduardo Talero Núñez? No. ¿No? No era ninguno de Neuquén, ¿no? No. ¿No? Ah, ¿vos sí sos de Neuquén? Ah, bueno. Imagino que él sí. Él sí debe saber. Sí, 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 un poquito. Ahí en la calle me va a decir. No, sé que es colombiano. Que era escritor, pero no voy a contar más. Bueno, bien. Bueno, ya les cuento que Eduardo Talero Núñez no era argentino, sino que era colombiano. Él nace en Bogotá, pero no se sabe todavía por diferencia de autores si nació en 1869 o 1874. ¿Sí? Esa es aproximadamente la fecha de su nacimiento. Esta persona, Eduardo Talero Núñez, fue una persona muy culta, le gustaba aprender, formarse, y antes de cumplir la mayoría de edad se puede recibir de abogado. Imagínense lo que le gustaba a esta persona perfeccionarse, ¿sí? Se recibe siendo menor de edad, entonces le tiene que pedir a su papá la patria potestad para poder ejercer su profesión, ¿sí? Así que imagínense, él entre otras cosas de abogado, también fue periodista, escritor, como dijeron acá, ¿sí? Pero a la edad de 25 años ocurre un hecho que marcó su vida. A esa edad, él tiene una pelea con su tío, ¿sí? Porque él tenía ideas muy revolucionarias. Pero su tío no era nada más ni nada menos que el presidente de Colombia. Así que imagínense en el conflicto que estuvo ahí con su tío. Su tío a esa edad lo manda a encerrar, lo mete en un calabozo y le da la pena capital. Y eso significaba que al otro día iba a ir al pelotón de fusilamiento y lo iban a asesinar. Su tío. Ahí es cuando intercede su mamá, Betsabé, que va a su tío que se llamaba Rafael Núñez y le dice: por favor, Rafael, ¿qué estás haciendo? Es sangre de tu sangre, ¿cómo puedes matar a tu sobrino? Lo convence y entonces el tío decide perdonarle la vida con una condición: de que lo suban a un barco y lo dejen en cualquier territorio que sea fuera de Colombia y no vuelva nunca más a su país. Con esa condición, lo suben a Eduardo Talero al otro día en un barco y lo largan en otra parte que no sea Colombia. Y es ahí donde empieza la vida de Eduardo Talero a ser muy viajada. Conoce a la mayoría de los países de Latinoamérica, estuvo en Cuba, en Perú, ¿sí? En Ecuador, también va a Europa, estuvo en Estados Unidos, donde ahí aprendió y se perfeccionó con el idioma inglés. ¿Sí? Así que imagínense la cantidad de travesías y aventuras que vivió Eduardo Talero a lo largo de los años. ¿Sí? Eso es hasta que llega a Chile. Y en Chile conoce a la que iba a ser su esposa, que hay una foto familiar, Ruth Riz. Ruth Riz era ecuatoriana, pero estaba estudiando en Chile. Ahí se conocen, se enamoran y se deciden casar. Llegan a la Argentina en 1897, los dos ya en pareja. ¿Sí? Llegan a la Argentina y él empieza a trabajar como periodista en un periódico, El Sol, porque también era periodista, como les dije anteriormente, y luego trabaja como cónsul de Ecuador también en Argentina. Imagínense los cargos que iba jalando Eduardo Talero.
hasta que en Buenos Aires conoce a una persona muy importante, Carlos Bocca Roldán. Que Carlos Bocca Roldán iba a ser el gobernador del territorio nacional de Neuquén, desde 1903 a 1906, ¿sí? Iba a ser una persona muy importante en Neuquén, porque Carlos Bocca Roldán, en 1904, decide trasladar la capital de Neuquén, que estaba en Chosmalal, en el norte neuquino, hasta este punto donde nos encontramos hoy. En 1903, cuando conoce a Eduardo Talero, le dice, se hicieron amigos, y le dice, ¿quieres? Yo me tengo que ir a Neuquén para asumir el gobierno, ¿sí? El gobernador del territorio. En ese momento éramos territorio nacional, dependíamos de Buenos Aires. Y le ofrece a Eduardo Talero que sea su secretario, el secretario de la gobernación, que sería como un vicegobernador en la actualidad. Así que imagínense, Eduardo Talero dice sí. Y se vino para Neuquén en 1903 a la provincia, pero en realidad se instalaron en Chosmalal, porque todavía ahí estaba la capital. Y Carlos Bocca Roldán tuvo que hacer un viaje en 1904 y le encarga a Eduardo Talero que él se haga cargo del traslado de Chosmalal hasta este lugar en 1904. Así que fue una persona muy importante. Hizo algo importantísimo, ¿sí? Ahí es cuando Eduardo Talero se empieza a enamorar de estas tierras. Como ustedes verán, fue exiliado de su país y él decide, este lugar me gusta, quiero echar raíces. Se sintió como en su casa, su segunda casa. De todos los países que él visitó, él encontró en este lugar esa paz que deseaba tener. Entonces, él en 1906 vuelve a Buenos Aires, pero empieza a dejar a construir su casa, ¿sí? Que es este lugar, La Zagal. Se empieza a construir en 1906 para finalizar en 1911. Él vuelve a Buenos Aires. Él vuelve a Buenos Aires, pero quería venir para acá. Y en 1909 vuelve a este lugar, aunque su casa todavía estaba en construcción, y vive sobre la calle San Martín. Hubo una calle, se dice que por esta altura aproximadamente, hasta la calle San Martín, otra casita donde él vivió provisoriamente, que le llamó La Zagalita. Y a este La Zagala. Tengan en cuenta eso, porque al final del recorrido le vamos a contar por qué La Zagala y por qué La Zagalita. Algo él tenía con este nombre, ¿sí? Así que no se olvide, porque si nos olvidamos, ustedes nos tienen que hacer recordar. Me quedan con intriga. Así que mantengan ahí el nombre, ¿sí? En 1909 se empieza a vivir acá y después, cuando finaliza en 1912, ya se muda definitivamente. Y mientras estuvo acá, él en este lugar funcionó como un fundo, ¿sí? Fue el primer tambero de leche, ¿sí? Él empezó a cultivar, a trabajar la tierra. Todos los árboles que estamos viendo son de la época, el parral también, ¿sí? Miren esta foto de la casa. Ahí miren, sí, la nueva foto de la casa en construcción, ¿sí? Así que, pero, ¿qué pasó? Empezó a producir, y en un momento, estas tierras, ¿cómo son? Muy áridas. Nosotros no tenemos muchas lluvias, empezó a costar el negocio, ¿sí? Pero pasó algo muy importante. En 1914 le ofrecen un cargo importantísimo en Neuquén. Otro más, de todos los que tuvo. Le ofrecieron ser jefe de la policía, del territorio. Muchísimo. Él acepta y empieza ahí su mandato como jefe de la policía. Y ahí marcó el hecho que hizo un antes y un después en Talero. ¿Qué pasa? En 1916, acá en la ex cárcel 9, que tenemos entre la ministra González, ¿sí? No sé si alguno ha pasado por ahí, pero está en el medio de la ciudad. Hay una visita, así que están invitados. Hubo una fuga masiva de presos. Ese hecho histórico es conocido como la matanza de Sainuco o la masacre de Sainuco. Sí, escapan aproximadamente 80 detenidos por un grupo liderado por Martín Bresler, que fue el líder de todo. Incluso obligó a presos que no querían, igual, porque si no los asesinaba. O se escapaban. Entonces se empiezan a dividir en grupos. La idea era poder cruzar a Chile. Y un grupo de aproximadamente 16, son localizados en lo que es 8 en Zapala y 8 en el valle de Sainuco, que está a unos pocos kilómetros de lo que es Zapala, ¿sí? Los que estaban en Zapala se rinden, quedan ahí y van la policía a buscar a los que estaban en el valle de Sainuco. Y ahí pasa lo que es conocido como esta matanza o masacre. Hay dos versiones oficiales.
la de la policía, sí, que dice que supuestamente los detenidos se quisieron escapar, habían dicho que se iban a entregar y después se arrepintieron y ellos tuvieron que asesinarlos para defender. Y después está la otra versión, que en realidad fue una matanza liberada, o sea, la policía los mató porque sí, no había justificación, pero ellos decían que no. La mala casualidad que todos se dieron un tiro en la nuca. O los policías tenían muy buena puntería, o algo raro había pasado. Algo raro. ¿Qué pasa? Eso ocurre cuando Talero era jefe de la policía. Y le quieren echar la culpa a él. ¿Sí? Él no tenía nada que ver porque era todo compilado entre un policía, estaba el gobernador El Ordi en ese momento también metido. Era todo un chanchito de raro. Pero le echaron la culpa de Barrotales. Talero se entró en la depresión, porque era una persona intachable. Siente que le mancharon su nombre. En esa época era muy importante el tema del honor, de cuidar su imagen. Y él nunca, siempre había sido una persona correcta, que no le gustaban ese tipo de cosas, y se sintió mal. Empezó a caer en una depresión. ¿Qué pasa? En ese intento de fuga, él tuvo, acá está Ruth Ruiz, él tuvo un hijo, Eduardito Talero. En esa fuga lo hieren a su hijo, que estuvo al punto del ardor de la muerte. Le hieren en la pierna y estuvo mucho ¿en la tiempo. ¿La fuga de quién? De la evasión de presos. Encima que le marcan la imagen, casi le matan a su hijo. Y se le suma otra cosa más. En 1917, Abel Chaneton, un periodista acá en Neuquén muy conocido, era el mejor amigo de Talero. Y él, como era periodista, decide averiguar para limpiar el nombre de su amigo, protegerlo, decir que él no había tenido la culpa. Él empieza a hacer todas las averiguaciones y en 1917, en un bar, La Alegría, ¿vieron donde salimos? Avenida La Espada, hay una calle Mitre y está Claro, un local de Claro. Bueno, ahí funcionaba el bar La Alegría. Abel Chaneton se iba a ir a Buenos Aires a denunciar al presidente lo que estaba ocurriendo en la gobernación acá. Ese día él va al cine con su esposa, termina en el bar, porque supuestamente lo estaban esperando, le hicieron una emboscada y asesinan a Abel Chaneton. En la esquina donde tomamos el cole hoy. Exactamente. Así que imagínense todo lo que eso implicó para Eduardo Talero. Y eso fue en 1917. Es ahí cuando él tenía depresiones y había empezado a tener enfermedades pulmonares. Imagínense, cada edad de 25 años, viajando en barco, la humedad, todo eso con el paso del tiempo le fue pasando factura, podríamos decir. Y en 1917 decide irse a Buenos Aires para tratar su enfermedad pulmonar, con la idea de volver acá en Neuquén. Lamentablemente, él en 1920 fallece y nunca más pudo volver a este lugar. Qué joven, ¿eh? Sí. Toda esa es la historia de Eduardo Talero, resumida. 46 años. En 5 minutos, ¿sí? 46 años. ¿Y en la propiedad, después 15 años? Ahí va. ¿Qué pasa? Él se va a Buenos Aires con su familia, con su esposa fallece unos 10 años después. Su hijo Eduardito Talero se queda directamente en Buenos Aires y ahí tiene una hija que es Marta Talero, que actualmente sigue viva. Pero tiene aproximadamente 84 años, Martita, y más adelante le vamos a contar qué pasó con este terreno porque hubieron muchas cosas. Lo único que les voy a decir es que él fallece en Buenos Aires, sus restos quedan allá. Y a su nieta, Martita Talero, en el año 2003 la llaman del cementerio británico, porque estaba enterrado en el cementerio británico, porque Ruth Reed era descendencia británica, ¿sí? Él era una persona muy adinerada, y estaban ahí, y la llamaron a Marta diciéndole que tenía que pagar las cuotas del cementerio, se ve que se había atrasado un poquito. ¿Qué pasa? Marta en ese momento no tenía para pagar. Entonces le dijeron que le iban a trasladarlo a una fosa común. Y ella no quería eso. Llama, se trata de comunicar con la provincia de Neuquén para ver si había una posibilidad de trasladar los restos de Eduardo Talero a este lugar. Y ahí la provincia de Neuquén dice, sí, Eduardo Talero, una persona muy importante. Y la trasladan en lo que es el panteón policial en la ciudad de Neuquén. Y ahora están sus restos con los de su esposa desde el año 2003 en este lugar. Este lugar, como les dije, más adelante lo vamos a contar, pasó por muchísimas manos y tiene muchísimas historias, ¿sí? Pero yo les voy a contar que desde la década del 80 es patrimonio municipal y provincial y desde el año 2015 es patrimonio nacional.
que no se puede tocar. No se puede tocar. Por eso es que ahora no vamos a ingresar a la vivienda. Ahora Lucas le va a contar un poquito y van a ver con sus propios ojos por qué no se puede ingresar. Pero nosotros le contamos que todo lo que es esta ambientación recién se hizo en el año 2021 por la gestión actual. Para poder darle un poco de valor a esta historia, nosotros pues, Lucas le va a contar un poquito qué pasó, pero es cuando se hizo todo este camino, la cartelería, los senderos, y tenemos guardia de vigilancia cerrado. Solamente ustedes pueden ingresar a las visitas los días que lo hacemos nosotros. Porque ahora les va a contar Lucas. ¿Sí? Así que bueno. ¿Comenzamos? Voy a sacar las fotos acá. Miren cómo Calero describía el desierto en ese momento. Los pizarros desvenían llamaradas de reflejo. Las arenas inclinadas erguían. Las hojas bordeaban por agacharse buscando sombra una tras otra. Los pájaros volaban presurosos, como si temiesen a quemarse las alas. Las nubes eran bloques de acero a punto de reutilizarse. Miren cómo él iba contando cómo era este desierto. ¿Ustedes vieron la foto cómo era la casa sin árbol? Miren cómo es hoy. Tal vez imaginen a Calero debajo de su parra, una mañana tranquila. Sí, hace 110 años esto era muy diferente. Claro. Tambo, producción. Ahora vamos a ver, ¿sí? Los invito a que continúen. Dale. Ustedes son bárbaros, ¿eh? Para vamos a ver si esto era entierro normal, por eso hay agua. Por eso, qué bonito. Miren esto. Yo lo estaba buscando de aquel lado por la foto. En la foto digo, ¿dónde está el? Tengan en cuenta que 110 años atrás no había agua corriente. No, no. Eso sacaban a 6 metros. Es más, estamos a 12 cuadras del río. ¿Sí? Los invitamos a que vengan. Vamos a observar de este lado la primero que nada les presentamos la fachada principal, la fachada principal de la casa. Vamos a ver también el ingreso principal y miramos una foto de Calero colombiano para que vayamos viendo cómo era él. ¿Sí? Bueno, miren cómo era la casa. Tiene un árbol, tiene nada, Calero. ¿Sí? Y ustedes venían escuchando que Calero tuvo muchos cargos en el inicio de Neuquén. Justamente tuvo cargos políticos importantes. Y Calero, para construir su casa, mandó a llamar dos arquitectos españoles. Miren la fachada. Tiene una similitud a un castillo, a una fortaleza. En ese momento, en esa época, 1906, cuando se comenzó a construir, las torres, por ejemplo, se hacían a modo de defensa, ¿no es cierto? Las almenas. Pero Calero fue completamente diferente. Ahora vamos a contar para qué construyó su torre. Pero tengamos en cuenta que cuando se terminó de construir 1911, al día de hoy son 111 años. 111 años atrás. No es lo mismo que construir ahora, que vamos al mayorista, compramos pisos, compramos paredes. Lo que le tardaba el material era completamente diferente. Esta casa, para que se den cuenta, como Calero la describía, es un trozo sensible de tierra. Muchos de los materiales son naturales. ¿Qué materiales observan en la casa? Ladrillo y piedra, justamente. Y esto, van a ver un revoque de cemento que no es original, pero el revoque original era con adobe. Claro. Justamente, las arenas fueron traídas del río Animal. Todas las arenas de la casa fueron traídas del río Animal. La torre tiene piedra bocha traída de Chosmalal y piedra laja traída del río Animal.
miren lo que es. Existe una partecita de adobe en esta esquina. Miren lo que era el revoque exterior de la casa. ¿Sí? Los ladrillos se hacían acá. ¿Sí? Para que vayan viendo. Es más, los voy a invitar a que se acerquen, vamos a ir viendo las aulas. Para que vayamos viendo el interior, en las condiciones en las que está. Vayan viendo lo que son las aberturas, los techos, las ventanas y los pisos. Pero mirá la madera que noble. Miren la madera. Porque después de tanto... Justamente, sí. La madera que ustedes están observando es madera de pinotea. Claro, claro. La pinotea actualmente está extinta en el mundo. Para que se den una idea. Esta puerta tiene 110 años. Miren cómo está. Miren el piso. Observen el piso de pinotea. Esta madera venía de Canadá. De Canadá a Buenos Aires en tren, en barco. Y de Buenos Aires a Neuquén en ferrocarril. La materia prima, imagínense. ¿Sí? Los invito a observar las ventanas de ambas habitaciones. ¿Sí? Esta primero es una sala de estar. Vamos a ver una chimenea. Sí. De este lado una habitación. ¿Tiene comunicación? Justamente, estas dos tienen comunicación. Les invito a ver la ventana. Uh-huh. A ver si encuentran alguna diferencia con las ventanas actuales. El postigón está allá adentro y no de afuera. Justamente. Los postigones están por dentro y no por fuera. Imagínense en ese momento el desierto. Los vientos también en el desierto. Las arenas que volaban. Podrías tener luz con la ventana abierta, pero no. Es más, para que se den una idea, esta casa tiene, como les conté, 111 años. La ciudad de Neuquén, 117 años. Es casi contemporánea de la ciudad. ¿Sí? Sí. Tiene 6 años menos que la ciudad de Neuquén. ¿Sí? Es más, ahora los invito a observar por la entrada principal de la casa. ¿Sí? Miren cómo Talero puso la entrada de Álamo. Acá atrás. Fred. La entrada de Álamo, derecho a su casa. Miren al interior. ¿Sí? ¿Ven que están? ¿Cómo están las paredes en el interior? Sería que le pongo antiguo. Las ven como sostenidas, ¿no? Sí, están sostenidas. Justamente. Ahora. ¿Por los techos de madera, decís vos? No. Justamente ahora imagínense toda esta casa, toda completa, como una completa, como un juego de cartas, como un castillo de cartas. Un castillo de cartas. Nosotros sacamos. Una se cae. ¿Por qué esta casa no tiene columna? Es una casa entrelazada. Miren los ladrillos ahí arriba, cómo se entrelazan. Sí. ¿Los pueden ver? Sí. Esta es una casa que no tiene columna. Sí. Y lo ves en la parte de edificación de arriba que forman los ladrillos para sostener peso. Luego vamos a ver en la torre cómo se encajan esos ladrillos para formar ángulos también. ¿Sí? Pero también, miren el revoque exterior, el que no es original, este de cemento. Sí. Hay un zócalo también, todo alrededor de la casa. Sí. En la década de 70, esta casa ya estaba en un gran estado de deterioro. ¿Sí? Tuvo que ser colocada ese zócalo y ese, ¿cómo se llama? Revoque. Ese revoque, porque ya se estaba cayendo. Miren hoy en día el revoque cómo se está fisurado. Miren esta pared. Y raja en todos lados. Esta casa van a ver luego que la torre se está dividiendo de la casa. Voy a hacer una pregunta tonta, pero para darme gusto, ¿no? Siendo un monumento histórico nacional, ¿no recibe subvención para...? No recibe la subvención. Para verificarlo. Justamente. La casa de San Martín. Si no preservaste la historia, estamos mortos. Ahora los invito a observar con esta puerta. Es más, si nos paramos donde estoy y miramos adentro, vamos a ver los detalles de la pared. ¿Los pueden ver los detalles? Todo medio abierto, las paredes de ropa. Pero sin dintel, el medio punto armado con el ladrillo. Justamente, con el punto con el ladrillo. Miren ahora, ¿pueden ver del otro lado? Hay una escalera. Sí. ¿La ven la escalera?
No sé si la ven. ¿Es la que va a la torre esa, no? Ah, claro. Justamente. Hay una escalera azul que luego la vamos a ver. Es una escalera de Timotea. Tengan en cuenta, es una escalera de Timotea. 110 años está impecable. ¿Sí? Y para que observen, esta es la única puerta que tiene en la casa. Miren los pisos. Miren las ventanas. Yo les cuento que esta casa, luego les vamos a contar bien, pero esta casa estuvo abierta al público como si nada. Claro, la gente podía venir, ingresar a la casa, robar, no queda un mueble. Esta es la única puerta que queda. No que robaron todo. Imagínense. Ni siquiera sin pensar en el robo, solamente el paso del turista es depredador con sus pies. Completamente. Entonces ya el solo hecho de ingresar le está haciendo un daño. Justamente eso no es importante. No, perfecto. No, está muy bien. Ustedes vieron por esa ventana, esa puerta cómo está. Van a ver del otro lado. ¿Sí? Es más, como yo les contaba, esta casa estuvo abierta. ¿Sí? En un momento estuvo usurpada. Imagínense, pisos de madera hicieron fuego en el interior. Esta casa es un patrimonio de todos. Es más, vamos a ver que está la categoría del obelisco, de la Catedral de Córdoba, de la Basílica de Salta. La ley es la misma. Claro. Es la misma ley. Por eso te hice la pregunta, solo para que quede constancia. Completamente, completamente. ¿Sí? Como les, esta era otra habitación. Sí, una casa de 4 habitaciones. Sí, una sala de estar, una galería techada, cocina, despensa, ahora vamos a ver. Y los invito a hacer unos pasitos atrás. Miren a la torre. A ver qué encuentran. Caracol. Una escalera caracol. Para subir arriba de todo. Justamente. Y esa es una parte que para los neuquinos, ¿sí? Tiene mucha mística, mucha leyenda. ¿Sí? Como cualquier casa histórica, tiene leyendas más alrededor. Leyendas. Esta particularmente tiene un fantasma. Una dama de blanco, una mujer. Vamos a ver por qué. ¿Qué pasaba? ¿Sí? Pero justamente por esa ventana que ustedes están viendo en la torre, era el lugar favorito de Calera. Imaginen él, escritor, periodista, enamorado de este lugar. Obviamente se enamoró luego de su exilio. ¿Sí? Miren cómo él hizo la entrada a su casa. Él, en este lugar donde estamos, que es como una forma de un patio, él quería poner un foto de una mujer. ¿Sí? Acá en este lugar donde estamos, ¿sí? Y es más, miren la forma de la casa. Claro. Es una herradura. Es una herradura. Un atrio de entrada. Justamente. ¿Qué quiere representar? Calero, persona importante en los inicios, muy sociable también, ligado a muchos de sus manos. Dice que su casa son dos brazos abiertos. Completamente para abrazar a quien llegue. Miren la entrada a su casa, lo que era su patio, no me lo recibía. ¿Sí? ¿Les parece si continuamos? Sí, sí. Vamos a la otra parte. Miren cómo él era el único sentado. Te hago una pregunta de la descripción de la época. ¿Tenían algún lugar para la gente de servicio? Justamente, ahora vamos a ver adelante. Como le dicen, como los trabajadores golondrinos en este momento, ¿sí? Te dejo hablar. Miren las ventanas, sí, todo original. Es más, los invitamos para este lado. Esta pared es un rebote de la casa. Paso muriendo la estructura de la casa. Esta era la mejor parte conservada. Ahora vamos a ver. En el piso, ahora por esa ventana van a ver la escalera. Sí, acá se ve. La escalera de Timotea, la escalera era. ¿La puedo observar? De acá allá en diagonal, la azul. No, espera, no la veo porque no tengo puesto en ti. Atrás del fondo. Ahora sí. La escalera de Pinocchio. No existe que no vea.
Yo los voy a invitar a una foto para que vean la parte de la biblioteca donde está la escalera para atrás. Era la biblioteca. Era la biblioteca de Calera. Miren el estado en el que se encuentra. Esta es la misma escalera que vi. Sí. Miren los pisos de piratería. Miren lo que es actualmente el interior. Increíble. Es una escalera de hierro fundido. Hierro fundido. Esta era la biblioteca. Les muestro. La torre era la parte de arriba era la biblioteca. Más alta es donde estaba su biblioteca. Miren con la escalera de hierro fundido. A través de su escalera de hierro fundido de caracol, él llegaba a la parte más alta de la torre, a la terraza. Arriba. ¿Sí? Justamente imaginen a Calero poeta. Es lo que decía, como para no estirar. Como poeta, él enamorado de este lugar. ¿Sí? Es más, él para ejercer los cargos políticos que ejerció, tuvo que nacionalizarse argentino. Imaginen el amor que él le tenía a este lugar. Justamente, ustedes vieron la casa sin árboles. Sí, ¿vieron ustedes? Es que sin árboles, aparte es un mirador que ve. Justamente, esta torre Calero la hizo para inspirarse. Justamente para inspirarse. Porque él subía a la parte más alta sin ningún árbol, 110 años atrás. Él miraba el río Limay y se inspiraba. Él miraba hacia el norte y miraba el desierto. Entonces él, a través de su poema, podía mirar, inspirarse para escribir sus poemas. Es más, él cuando escribía sus poemas, él lo escribía de una forma desprolija, de una forma en lápiz, y su mujer, Ruth Reed, era quien nos pasaba a letra legible, en pluma. ¿Sí? Imagínense lo que era. Es más, Calero, tenemos un libro que es La voz del desierto, que es como se llama el libro de Calero. Imaginen cómo se llamaba. La voz del desierto. ¿Cómo se lo llamaba este lugar antes? Fue escrito en esta torre, en su terraza. ¿Sí? Miren cómo está el gran deterioro que tiene. Sí, la verdad que... Miren el estado en el que se encuentran. ¿Sí? Y como les comentaba, vayan viendo las esquinas de la torre. Cómo se encastraban esos ladrillos para hacer el ángulo. El ángulo, sí. Y luego se rellenó toda esta piedra, traída del río Limay, traída de Chesmalal. Las arenas fueron traídas del río Limay. ¿Sí? Es una casa, como él decía, es un trozo sensible de tierra. ¿Sí? Pero, como yo les contaba, cualquier casa histórica tiene sus leyendas. Alrededor de esta casa hay una leyenda. ¿Sí? Urbana. ¿Sí? No sabemos si es verdad, no sabemos si es no está la leyenda. Pero está la leyenda. ¿Me debes contar? Bueno. Se dice que vieron a jugar rotalero, caribeño, colombiano, hermoso, que tenía muchas pretendientes o doncellas que estaban muy enamoradas de él. Se dice que había una en particular que tuvo un amorío. No se sabe si fue correspondido o no, fue ella que estaba muy enamorada de él, eso no sabemos. Pero ¿qué pasa? Eduardo Talero se va a Buenos Aires en 1917 a tratar su enfermedad. Y dice que ella se queda esperándolo. Él fallece en 1920 y nunca más vuelve. Ella estaba tan enamorada de él que cuando se entera de que él nunca más va a regresar, decide acabar con su vida. Hay dos historias. Una, si ustedes ven esta torre, tiene aproximadamente unos 8 metros. Una de las historias dice que se tiró desde la terraza para acabar con su vida, que nosotros que por la altura le calculamos no lo vemos muy posible. Sí, no es tanta altura. No es tanta altura. Y la otra es que zarcó por la escalera metálica de caracol, que esa la vemos como más viable. Como le decimos, no se sabe si todo esto es verdad o no. ¿Qué pasa? Como ella estaba tan enamorada, dice que su alma quedó vagando, penando en este lugar. Y desde ahí, varias generaciones de personas que han vivido en este lugar, que son guardias, que han cuidado,
Dicen que ven a esta dama de blanco, así la denominaron, dice que anda vestida de blanco, que los días de viento con mucho remolino se junta por todos estos árboles, por los eucaliptos, anda rondando, o los días de tormenta. Y también dice que se la escucha llorar y penar desde la casa, ¿sí? Y esto tuvo mucho auge en la década del 80, esta leyenda un poquito más. ¿Por qué? Porque nosotros acá al lado tenemos enfrente el batallón. Ajá. Sí, en la época del servicio militar obligatorio, los soldados tenían que hacer guardia. ¿Sí? ¿Qué pasó? Hay una historia muy conocida de una persona que era de Santiago del Estero, que él no creía, nadie quería venir a hacer guardia en ese lugar, porque ya estaba instaurada esta leyenda, ¿sí? Claro, la dama de blanco. Nadie quería. Y él, como había quedado, no sabía, no creía, dijo, sí, yo voy a la noche, no pasa nada, así total, no se me va a aparecer nada. Y se le apareció. Dice que fue, él estaba haciendo guardia y se le puso enfrente, se le apareció caminando. Él se asustó tanto que salió corriendo y de la desesperación se voló los dedos del pie, se pasó a parar. Pobre, y está se voló. Está la historia en YouTube. Después la pueden buscar bien. Y desde ahí, mucho más el auge con la historia de esa dama de blanco, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que los restos de Talero vinieron a la provincia de Neuquén? Sí. Hay mucha gente que ha venido a hacer los circuitos, así como ustedes, personas que han trabajado, o que la mamá trabajó acá y vivió, o que habían sido guardias, los abuelos, y nos contaban que no solamente aparecía la dama de blanco, sino que también veían a Eduardo Talero con su sombrero, a veces mirando desde la ventana con su esposa, como cuidando él, sin mirando, sin hacer nada, observando con su sombrerito, y a veces veían incluso que se ve que él andaba con un farol cuidando su casa porque se ven luces amarillas, como si alguien estuviera vigilando y paseando. ¿Sí? Esas son historias. Incluso varios vecinos de acá del barrio, acá estamos en el barrio Valentina Subrural, no sé si se denomina este barrio, dicen que a partir de las 12 de la noche evitan pasar por la calle Bejarano, que es esta, y la Ladín, porque dice que siempre ven a la dama, ven a Talero, ven cosas raras, entonces los vecinos acá no les gusta pasar. Por eso lo hacemos de día. Por eso lo hacemos de día. Muy buena reflexión. Frente. No hay más a la tarde. No. Igual románticamente imaginemos que se tiró con una toda con gasa blanca. Es más romántico que la otra imagen. Exactamente. Ahora yo pensé que se había matado la Ruth, la mujer. No, Ruth no. Esa no se mató. Se empujó de la torre. Para mí Ruth tuvo participación, pudo haber sido, no lo sabes. Pero ¿qué pasa? Algunos también dicen que esta persona que se tiró era precisamente una criada de descendencia española, porque en esa época se acostumbraba, ¿sí?, de traer criados de diferentes partes, y se dice eso. ¿Por qué les digo esto? Porque está todo esto en relación. Ahora empieza la conexión. El nombre, ¿se acuerdan? La Zagalita. La Zagala es bien español. Exactamente, es un vocablo español. Y significa pastora, doncella. Y él algo tenía, porque puso primero su casa La Zagalita. La Zagalita. Y después le puso La Zagala. En honor a una mujer. ¿Y qué les dijo Lucas a su rato? ¿Dónde quería poner una estatua de una mujer? A la entrada. Ahí en la entrada, que por sus asesinatos. Ahora vamos conectando. Vamos conectando la historia de ahí también. Vienen también estas leyendas que conectan. Es como que estamos en sitio de detective, ¿ver? ¿De dónde? A ver, ¿de dónde? Sacando. Acá, como les dije, Eduardo Talero escribió muchos poemas y hay uno que le habla a la Zagala. Escúchenlo. Ruth estaba como loca. Dice, La Zagala. Mi Zagala, punto invisible del mapa. Vivirá siglos y siglos, con muchos dueños. Pero mientras tu piadosa arena mis huesos tapas, serás Zagala y mi pastora de mis rebaños de sueño. Divina, la verdad que la poesía es divina. Hermosísima. Miren, es un pequeño alegórico de un gran poeta. Exactamente. Sí, sí. Y ahí él habla
Cajagada, la pastora esa de ensueños de rebaño. La verdad que con semejante historia merecería tener acá su descanso, ¿no? Descanso, claro. No la expansión de la policía. Sí, acá, montones, ¿no? Acá, y por ahí así también le pondrían, ¿no? ¿No? Le pondrían un poco de... Sí. Igualmente ahora se empieza a valorar un poco más el patrimonio, sí, un poquito más, ¿no? Sí, pero exactamente. Eso de a poco. Ahora le vamos a contar un poquitito qué pasó, que va en relación a lo que usted dice, que recién ahora estamos tomando quizás conciencia de los patrimonios que tenemos, ¿no? Y trasladarlo a las generaciones que vienen, a nuestros hijos, nuestros nietos, que aprendan a cuidar lo que tenemos, si no tenemos raíces, no tenemos nunca historia que defender. No, no. Ahora justo estaba leyendo que en Buenos Aires un edificio Wolf, Otto Wolf, que es muy famoso. El primer café en producción, él adquirió muchos conocimientos por los países también. Él cuando llega a este lugar y comienza a construir su casa, compra 10 hectáreas. Las 10 hectáreas fueron 100. Las 10 fueron 300. Es más, las hectáreas de Calero iban de acá hacia el río Limay y del río Limay hacia las bardas cerca de Centenario. Él tenía unas franjas de 300 hectáreas. ¿Qué pasó? Él producía, él tenía trabajadores, pero como producía iba adquiriendo deudas. Muchas deudas. Muchas tierras de él, hoy por ejemplo el ejército está en tierras de Calero. Uh-huh. Este barrio, Valentina Sur Rural, la que sigue, están en tierras de Calero. Mucha parte hacia el norte de la ciudad están en tierras de Calero. Fueron muchas expropiadas por el banco hipotecario. Muchas otras fueron usurpadas. Y evidentemente el hijo quedó en Buenos Aires. Justamente, esto... eso lo quedan a contarnos. Claro, justamente. Muchas de sus tierras, actualmente de sus 300 hectáreas, quedan 2 hectáreas y media. Y es eso lo que está cercado. Es eso lo que quedó. Justamente, de este alambrado para allá, ¿ya? Eran tierras de Calero, hoy ya no lo son. Sí, claro, es un centro de equitación, por ejemplo. Claro, el ejército, esa ciudad. ¿Qué pasó? En un momento, todas esas tierras, cuando Calero se va a Buenos Aires para ir a curarse, todas estas tierras con la chacra, el fundo, las pone a nombre de un amigo. Porque no las quería perder. Él no quería perder su casa. Él no quería perder su casa. Un acuerdo de palabra. En esos momentos, la palabra valía más que otra cosa. El amigo se expropia todo esto. Se lo expropia. Pero ¿qué pasa? En un momento se venden. ¿Sí? Van hacia la nieta. La única descendiente actualmente es la nieta. Es más, ella vivió acá, estuvo con su abuelo, escribió un libro de su abuelo y fue la única heredera que agarró esta casa con todas sus tierras. Ella viviendo en Buenos Aires no podía ser casada. Es más, era muy costoso mantener esta chacra, estos fundos, esta casa. ¿Qué hace? La vuelve a vender en la década del 60 a una familia de alemanes. Una familia de alemanes vivió en esta casa de la década del 60 al 90. Esta gente no sintió nada, no vio nunca nada. La casa la habitaron normal. Nada. ¿Y cuántas hectáreas tenía en esa época la casa? En esa época se decía que le quedan aproximadamente 21 hectáreas. A los alemanes. Era todo, esto es una chacra. Es más, cuando salgamos, enfrente hay chacras todavía. Hay chacras. Para que vayan viendo. Esta casa se la venden a los alemanes. Los alemanes en un momento se van. Y la casa vuelve a manos de Marta Talero. Marta Talero ya mucho más grande, imposibilitándose de hacerse cargo de esto. La casa en la década, cuando se la entregan por última vez en la década del 90, era habitable. Tenía los muebles originales, bajitas. ¿Sí? Lo que eran los lienzos para decorar los techos en ese momento de la época de Talero. La biblioteca. La biblioteca de Talero estaba intacta. ¿Cómo no la donó? Marta Talero se la vende a la municipalidad como estaba. ¿Cómo estaba? Muebles. Muebles, vasijas, biblioteca de Talero. Desde el año 1998 que la municipalidad agarra esta propiedad con el objetivo de convertirla en una casa histórica, patrimonio de la ciudad, la dejó abierta hace 2 años atrás.
20 años abierta al público. Mucha gente venía motivada de Rosantán. Claro, claro. Mucha gente, cuando hizo la limpieza adentro, encontraron fuego, encontraron velas, rituales. La gente venía de fantasmas. No hay pisos, no hay ventanas, no hay muebles, no hay biblioteca de dinero. Lo único que nos dejaron es como lo observamos ahora. No podemos ingresar a por eso. Claro, porque aparte, miren cómo dejaron esta casa. Qué lástima. Por 20 años. 20 años. 20 años. Sí, pero 20 años de decir la verdad. Claro, absoluta. Hoy en día. Podría estar en el estado original. Esta casa podríamos estar adentro. Podríamos estar pisando los pisos de Pinotea, tocando la Pinotea. Podríamos estar en la habitación de Calero. Calero. En la biblioteca. Dígame si no hubiese sido algo lamentablemente. La gente se lo llevó, no lo valoró tampoco. No, no, no. Eso es lo que se dice seguramente. Así que, por suerte, gracias a Dios, actualmente hay una casa que tiene decreto municipal que la protege. Ley provincial, ley provincial. Y como les contaba, esta casa es un patrimonio histórico nacional. Es que desde esa época, desde el 2015. Ay, no, nada. Imagínense también todos los años que pasaron en que recién una gestión decide poner en valor a eso, vamos, está, claro, a nuestro patrimonio, a cuidarlo. El siguiente paso sería, por ejemplo, no revocar. Por revocar, sino traer gente de restauración y poder sacar lo más que esta se pueda. Esta casa, como la ven y como está en el interior, es imposible. Es más, recomendaban girarla abajo y hacer una nueva. Eso es horrible. Sí. ¿Qué sucede? Estas últimas dos habitaciones son las mejores conservadas que están. Se quería buscar ingresar a una habitación, ver la ventana, tocar los pisos. Creo que vale la pena solamente conservar la torre y esto, aunque sea, aunque sea un peso. Completamente. Sí. En 2015 reconstruir esta casa valía 5 millones de pesos. Claro. En 2015. Ahora. Un estudio hecho por la Universidad Nacional de Comahue, con el Colegio de Arquitectos, con la Municipalidad, y valía 5 millones de pesos. Era plata, pero la podían quizás. No es plata para las restauraciones, es mucha plata para siempre.